espada del Señor de los Cielos, los enemigos que vienen son muy fuertes. Rutila está muy preocupada porque no sabe qué va a pasar con su papá. Todo el tiempo es tensión. O sea, no vamos a tener un enemigo, vamos a tener dos o tres. Entonces, la familia tiene que estar muy unida. ¡Acción! Se van a sorprender mucho. Digamos que el Chema está empezando a perder la cabeza. ¡Ari, te verí, hijo, tu puta madre! Yo creo que los años lo han ido cambiando. Y se está aferrando como a estos tiempos antiguos donde todo se resolvía a balazos, bombazos, matando gente. ¿Esa es tu manera de chambear organizado, mi Chema? Haciendo un desmadrito como el que te aventaste, vato. Ismael, en esta temporada, creo que sabe más quién es y comienza a crearse este cártel de jóvenes. Es un momento de unión para seguir con el imperio, Casillas. ¡Acción! Esos hijos de la chingada acaban de entrar en nuestra casa. Es una Diana un poco diferente. No le importa perder su vida, no le importa nada. Lo que le importa es venganza, venganza, venganza. Y la rabia esa que tiene adentro la hace más fuerte, ¿no? De carácter. La temporada 7, Doña Alba se enfrenta a sus nietos ahora. Ve que están totalmente inmersos en ese mundo y que no hay mucho que ella pueda hacer más que quejarse. Dame el juguete. Este personaje nuevo se llama Pío, pues se debe a que, pues como el caos ya lo perseguían tanto, le roba la identidad a una persona para evadir la justicia, para evadir a sus enemigos y para pasar desapercibido. Veremos escenas que no hemos visto en otras temporadas. Vamos a estar todo el tiempo entre encontrones y luego ya vienen cosas que empiezan a pasar en la historia que causan mucho caos. Y eso le da realidad, y eso es lo que todos queremos ver, ¿no? Realidad, lo que realmente es el mundo de las drogas. Es una guerra entre todos, todos contra todos. Va a haber muchísima acción. Si necesitamos tanques, hay tanques, si necesitamos helicópteros, hay helicópteros. Y es un mundo muy fuerte. Estén preparados porque... ¿Dónde quedó el muchacho que quería salirse de todo esto para ponerse a estudiar, eh? Eso ya quedó muchos muertos atrás, abuelo.